Hola, acá estamos con Gustavo Almela, guía de pesca del Río de la Plata, zona norte. El reencuentro, después de más de 3 años casi, toda la cuarentena pasó y no fuimos a pescar. Así que ahora, bueno, estamos en marzo en busca de... hay de todo. Hoy de todo un poco. Vamos a arrancar un poquito con señuelos y un poquito después de peje. Y después vamos a decir, según como vengan los resultados, seguimos con señuelos, con peje, por ahí metemos, no sé, alguna sorpresa. Bueno, agarre todo un poco. Es una época de transición en el Río de la Plata, así que hay muchas especies juntas, así que se puede combinar una salida de pesca, ¿no? Claro, la idea de hoy es esa, combinar un poquito de la pesca con señuelos y pejerreas. Una doble jornada de pesca. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, medio planchadito para el peje hoy, ¿no? Tenemos buen equipo. Hay equipo. Armado, así que esperemos que estén con todo, como siempre, ¿no? Vamos, como siempre. ¿Arrancamos con los señuelos? Arrancamos con señuelos. Bueno, dale, vamos. Primera, tiene pinta de peje, ¿eh?
por favor. Peje, vamos. Lo primero del Río de la Plata, a bordo del Máximo con Gustavo Almela. Espectacular. Mira en la orillita. Bastante lindo, ¿eh? Picó en la primer bola, mirá. Vamos, inaugurando la temporada de pejerrey. Viene bien. Lindo pescadito, ¿eh? Sí. ¿Qué tamaño? Bueno. Bien ahí. La cuestión que piquen, va. No importa dónde. Eso. Mira qué lindo se ve ahí, sí. Vamos. Para. Después pongo lo de peje para América Sport y lo todo para el otro, ¿entendés? Yo tengo que reaccionar un programa de una hora. Sí, así se habla. Cachorro. Matungo del río Pla, vamos el termo del río Pla. Esto es para vamos, que arranque de temporada, ahí está. Doblete, y ese era el primero, era el pique. ¿Qué? No, pero primero peje, a ver. Sí, el lindo peje. Nah, eso entonces fue el chapoteo que se vio allá lejos. Sí, sí, yo voy triplete. Mirá. Sí, sí. ¿La trae? Importante lo que gente. Sí, ahí está. Sí, se ve lindo eso. Ahí está. Como lo peje, río Pla.
Lo corto. No, pará, que está. Sigue. O triplete. ¿Triplete no? Ah, alto patín. Famoso alto patín. Peje. ¡Amú! ¡Peje! Marzo. Arrancó el río Pla. Vamos con Gustavito Amela. Vamos. Genio. Muy bien. ¡Otro! ¡Vamos! Ya te pide, ¿eh? Dale, dale. Mucho de lo que sea. ¡Qué doblete, mirá! ¡Mirá! Bueno, no, uno, pero mirá que lindo, mirá que lindo, qué vital que está. Bien, Rafa. Te quedó un poco alto, Rafa. ¿Qué estás haciendo? No sé qué hiciste, Rafa. Si a mí me lo tiene, pasamos acá. Para que se fue. Ahí vamos. Muy bien, ¿eh? Le agarraste la mano al peje, ¿eh? Eso. Con Coto, Cotito. Cotito el que me enseñó todo. ¿Se lo dedicamos a Leandro esto? Dedicado a Leandro. Vamos, gringo. Abrazo grande. Dale. Abrazo, gringo. ¿Trabaja? ¿Qué es? Muy larga la brazalada. Ideal para el patita esa. Vamos, usted. Tanto le insistió el hombre que. Lindo peje, ¿eh? Oh. Okay.
Tiene un ojo. Muy bien. Es mate.
Bueno, misión cumplida. Los primeros pejes en el Río de la Plata ya están picando. Acá está la muestra. La muestra de la pesca. Igual todavía queda un rato más para conseguirlo, pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. Salió los primeros. Así que bueno, nos espera una linda temporada divertida. A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar peje y algo de variada también. Bueno, espectacular. Esperamos. Dale.